Bueno, un remate te diría que con una oferta interesante, 7.301 vacunos para ser bien preciso. En todas las categorías, de buenos ganados, la verdad que en todas las categorías hay ganados, creo yo que lotes bien interesantes, con las condiciones que, bueno, que tradicionalmente el lote sale al mercado, obviamente que todo certificado por nuestros médicos veterinarios y dosificado también por laboratorios, por productos de laboratorios microazules. Obviamente que la financiación es de, como es costumbre también, de Scotiabank, 90 días libres para el pago, 2% de descuento en el contado. Y bueno, esta oferta interesante la vamos a desarrollar el próximo 15, martes 15, 9:30 de la mañana, con el orden, el orden se puede decir tradicional de venta, ¿no? Toda la parte de machos, terneros, novillos, vacas de invernar, inmediatamente toda la parte de cría, vaquillonas, terneras, vaquillonas, vientres entorados, vientres preñados, y bueno, y terminamos con las piezas de cría, ¿no? Por supuesto que, bueno, como siempre, con la estructura, que el soporte tecnológico, como siempre decimos, de lote, se puede seguir a través de la web, desde lote21.com.uy, el remate, donde también ahí ya están todas, obviamente que la información de los ganados colgados, están todos, inclusive los controles de campo, por el tema de trazabilidad, etcétera. Y bueno, por supuesto que también a través de la TV cable, la herramienta del Pique 21 ya está operativa, porque quien quiera entrar ya está la página activa, cargada con toda la información, pueden dejar ofertas previas y bueno, y si terminan comprando esos lotes van a tener el descuento del 1%, así que bueno, todo previsto para desarrollar este último remate del año. Parece mentira, se nos fue el 2015, ¿verdad? Un remate, creo yo, que de muy lindos ganados, y en un momento todo hace indicar que donde, bueno, el mercado del gordo ya, no sé si se puede decir que rebotó en precios, pero sí paró de bajar seguro. Creo que hay alguna flechita para arriba en algunas categorías, claramente con un poco más de avidez de compra de parte de la industria, con entradas más cortas. En un momento que el clima viene acompañando, salvo algunas zonas puntuales, lamentablemente, del país que sigue complicado, te diría que el grueso del territorio nacional creo que climáticamente está muy bien, así que bueno, ya te digo, con buenas expectativas para desarrollar este último remate de lote 21, así que hacer la invitación a todos quienes quieran acompañarnos este próximo martes. Se destaca dentro de la oferta algunas categorías con oferta voluminosa, ¿no? Bueno, sí, básicamente que lo chico, ¿no? Perdón. Tanto en lo que es terneros, novillitos de sobreaño, terneras y vaquillonas de sobreaño son las categorías más abultadas, como es lógico. Ya terneros te diría de que relativamente escasa la oferta, ¿no? Porque los terneros, bueno, el grueso de la oferta de terneros ya se comercializó, la ternerada va a empezar a aparecer fuerte, a principio, los primeros meses del año que viene, ¿verdad? Yo creo que todavía están quedando algunos lotes de terneros temporones, así que bueno, ya te digo, todo con una oferta interesante en volumen en esas categorías. Pero también te insisto en esto, ¿no? De lindos ganados. Realmente que creo que todos aquellos que estén interesados, que entren en la página, que vean en detalles, obviamente, que la oferta. Y bueno, dejen su preoferta, su pique 21, quienes estén interesados, que sin duda que tienen un descuento, entendemos nosotros que para nada despreciable, el 1%. Y bueno, reiterar la invitación, que nos acompañen este próximo martes con este remate número 103 de lote.